Doy las gracias por la posibilidad de participar en el segundo coloquio internacional de investigadores de lengua, literatura y educación que convoca la Red Internacional de Investigadores de Lengua, Literatura y Educación para el año 2021. Mi nombre es Fernando Miguel Manso Alonso, soy profesor de la Universidad de Camagüey en Cuba, máster en Estudios Cubanos y del Caribe y licenciado en Educación en la especialidad de Marxismo, Leninismo e Historia. La ponencia que presento en el día de hoy tiene como título Dimensión Social de la Educación Primaria Pública en Puerto Príncipe, 1899-1902, Necesidad Docente e Investigativa. La ponencia parte de reconocer que los estudios histórico-pedagógicos en Cuba y en Camagüey se han detenido fundamentalmente en las políticas educativas, en los aportes de los grandes pedagogos a la educación, invisibilizando a aquellos maestros, maestras, estudiantes, familiares, que de una manera u otra contribuyeron al desarrollo de la educación pública en este periodo. Una de las cuestiones que se aborda en la introducción, cuando se tratan aquellos fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la necesidad docente e investigativa, fundamentalmente para la educación superior de la dimensión social de la educación, es reconocer, y en ello partimos de la definición de la investigadora Virginia Guichot cuando nos plantea que la historia social de la educación es aquella historia que pone énfasis y presta atención en los colectivos que son los verdaderos sujetos de la historia, y a partir de allí en el desarrollo se abordan aspectos, resultados de la investigación del autor sobre estos procesos. A partir de reconocer que todos los estudios históricos deben estar fundamentados en una sociedad históricamente determinada, y a partir de allí la educación pública en Puerto Príncipe, nombre que adoptó en 1903 la actual provincia de Camagüey en Cuba, durante el periodo de la primera ocupación militar de los Estados Unidos, que media entre el 1 de enero de 1899 hasta el 20 de mayo de 1902. Un periodo corto en el tiempo, pero convulso en relación a los cambios que ocurrieron fundamentalmente en la educación y en todos los sectores de la sociedad, a partir de que se trataba de romper con el modelo de educación impuesto por España en Cuba e implantar un nuevo modelo que persiguió como objetivo fundamental imponer nuevas estrategias para la dominación en el país, las que fracasaron a partir de la posición asumida por el pueblo en general, poniendo como bandera fundamental el nacionalismo de una escuela nuestra, una escuela cubana. En el desarrollo y a partir de, para valorar la repercusión social que tuvieron en Camagüey las políticas educativas, fue necesario visibilizar a aquellos maestros y maestras a partir de sus nombres, sus apellidos, a partir de aquellas contradicciones que existieron en la sociedad, y se toma como punto de partida el acto de nombrar maestro. En una sociedad como la principeña, donde la política impuesta por España había dejado en primer lugar pocas instituciones educativas, pocos maestros, era necesario hacer un llamado a que personas, incluso sin la condición, sin tener la titulación como maestro, se incorporaran a las aulas, que se fueran creando para paulatinamente irlo superando y hacer frente a las políticas educativas. Fue necesario incorporar a maestros y maestras. Cientos de maestras se van a incorporar de un día para otro a la educación, y esto va a tener una repercusión importante. Fundamentalmente las maestras, que van a plagar las nuevas instituciones que se van a crear, y esta introducción de maestras, esta permisibilidad de maestras, es lo que se ha conocido en Cuba como la feminización del magisterio, va a tener sus contradicciones también.
se desarrolla en el trabajo, una de las cuestiones, cómo la prensa se hizo eco de una protesta realizada por maestros, realizada por vecinos de una localidad principeña, cuando fue designada la maestra Dolores Puig Medrano para dirigir la educación en ese término. Y esto nos da la medida que no solamente en los rezagos de la dominación española en cuanto a la discriminación de la mujer para ocupar cargos y ocupar responsabilidades socialmente reconocidas, no habían quedado atrás. Otra de las cuestiones que se plantean está en cómo la formación de un profesional, fundamentalmente aquellos dirigidos al magisterio que hoy se forman en las universidades cubanas, deben tener una sólida formación histórica pedagógica, y en este sentido sirve como material de estudio, como fuente bibliográfica, el desarrollo de nuestro trabajo para la enseñanza de la historia y la enseñanza de la historia de Cuba a partir de la dimensión social de la educación pública en Puerto Príncipe durante la primera ocupación militar de los Estados Unidos. Muchas gracias.